Estoy aquí sentada intentando pensar qué es lo que voy a desayunar porque el día de ayer no cociné y ayer fue domingo, entonces el día de ayer no cociné. Ahí tengo huevo, tengo jamón, a lo mejor y me hago un huevo con jamón. Y ahora no tengo tantos trastes, pero sí tengo que lavar los del el desayuno que le di a desayunar a mi esposo. Y pues lo que voy a ocupar yo ahorita para hacerme de desayunar. Y al ratito me toca ponerme la inyección. Al ratito yo creo les grabo el proceso de cómo preparo la inyección y cómo me la aplico. Y yo creo les voy a grabar esa parte. Y más que nada porque, como les dije en el blog pasado, este es mi último tratamiento. Entonces, con este van a ser 2 veces que ya me inyecté. Fue el mes pasado me inyecté y esta vez va a ser la primera inyección. Entonces, como ya es el último tratamiento que me van a dar ahí en el hospital, pues voy a grabar cuando me esté inyectando. Quiero dejar eso guardado aquí. Y pues sí, eso es lo que voy a hacer. Así que pues vamos, déjenme paro de aquí. Ay, perdón. Déjenme paro de aquí porque tengo que ya ir a ver qué es lo que voy a desayunar. Pero pues bueno. Como les dije, pues. Ah, sí, aquí tengo huevo. No tengo muchas cosas en el refri, la verdad. Pero sí, aquí tengo unos huevos. Y ahí tengo jamón. Entonces, es lo que voy a desayunar el día de hoy. Huevito con jamón. Y pues les digo, tengo que lavar trastes, que la verdad no son muchos, pero pues sí tengo que lavarlos. Y pues nada más son estos de aquí, porque los de este lado ya están limpios. Y pues ya, eso es todo lo que. Todo me voy a poner así, porque así me entra más luz y así ya me ven mejor. Eso es lo que voy a hacer ahorita. Y también tengo que ir a la tienda porque ya mis pantalones ya me quedan demasiado grandes. Los voy a poner aquí para que alcancen a ver. A ver si no se caen. Ay, no, ahí no ven. A ver, los voy a pasar para acá. Porque en serio ya mis pantalones me quedan demasiado, demasiado grandes. Ahí, vean. O sea, ya es todo esto lo que le tengo que. Son como 4 dedos. Y me queda demasiado, demasiado grande. Vean aquí. Y prácticamente caben mis 2 manos aquí. Entonces, ya necesito irme a comprar pantalones. Porque es lo que no tengo. Y al ratito también. Me voy a sentar aquí en el sillón. Ahorita voy de desayunar. Voy a platicar un ratito con ustedes. Tengo que ir. Hice cita con el podólogo. Porque. Ay, todo me pasa a mí. Me salió un juanete. Yo no tengo juanetes en mis pies. Pero me empezó a doler la parte de al lado de mi dedo, en mi huesito, en el juanete. Y se me puso muy rojo, entonces me duele al caminar y cuando meto mi pie en mi tenis, me duele bastante mi pie y aparte de que me duele, no puedo meter bien mi pie al tenis. En el pie izquierdo ese sí entra fácil mi tenis, no me duele ni nada, pero en el derecho sí, entonces. Tengo cita con el podólogo al ratito.
Y como les digo, tengo que irme a comprar por lo menos uno o dos pantalones. Porque la verdad sí ya me quedan demasiado. Y todos mis pantalones me quedan igual, bien, bien guangos. Entonces, pues tengo que hacer eso. Y ahorita lo que estoy viendo es de que aquí, ay, perdón por moverlos así, tan feo. Pero aquí me está esperando mi inyección. Pero esa me la voy a poner al ratito, ya en la noche, porque luego si me la pongo en el día, luego se me hace complicado porque tengo que salir. Entonces, pues bueno, eso es lo que voy a hacer. Y pues vamos a desayunar y a lavar trastes. Y a ver si me los puedo llevar un ratito a la tienda, que no creo porque mi esposo como que le da pena que yo grabé en la tienda, entonces. A lo mejor y no me los llevo, pero sí les voy a enseñar lo que compré y lo que me dijo la podóloga. Así que pues al ratito nos vemos. Pues ya llegué de traer la comida. Déjenme desabrocho la chamarra. Y les voy a enseñar lo que compré para hacer de comer. Y compré chicharrón. Esto lo voy a hacer, yo creo, como por el miércoles. ¿Qué más? ¿Qué más compré? Compré tres mangos. Ay, le dije tres y me echó cuatro. Bueno, ya ni modo. Compré tres manzanas. Eso es porque me toca cenar fruta en la noche. Ya me cambiaron la dieta. Compré crema. ¿Qué más? Compré jitomate para tener ahí. Ahí tengo un poco, pero ya me hacía falta. Compré chiles porque voy a hacer unas rajas con crema y pollo. Y compré pollo. Esto es para 2 días. Compré milanesa de pollo y la mitad de una pechuga. Y también compré nopales porque ahí tengo longaniza, entonces quiero hacer longaniza con nopales o el chicharrón con nopales, alguna de esas dos. Y fue todo lo que compré. Ah, y no me las llevé a la tienda. Ah, fui a comprar mis pantalones, encontré dos, déjense los enseño y ya ahorita ya bajo a hacer de comer. Ya subí. Aquí están los dos pantalones que compré. Fui a Suburbia. Vean, aquí está. Suburbia. No me están pagando, pero bueno. Es que ahí encuentro pantalones. Y sí me han durado bastante. Este que traigo que les enseñé, que ya me queda bien guango, es de esta misma marca. Y pues es un pantalón así. Es super skinny, me parece. Ah, no, ultra skinny. Y es así. Ya me los medí todo en la tienda y me quedó bien. Ya no soy. La talla 9 me queda, pero todavía me aprieta. La talla 11 me queda bien, no me saca rollitos, no me aprieta. Pero esperemos si llegue a talla 9. Estos son talla 11. Entonces, vean, este es de la misma marca. Estos estaban en promoción. ¿En cuánto los? En 200. ¿250? Sí, porque estos están en 200. Estaban casi en 300 pesos. Vean, aquí está la. Estaban casi en 300 pesos. ¿Sí se vio? O no sé. O ni siquiera lo. Ah, ahí está. Estaban en 300 pesos, pero yo los agarré en 200. Ay, ¿en cuánto? 200 y algo, no me acuerdo. Pero pues también me compré este, ya que estaba yo ahí. Es levanta pompis, que a mí ya hasta se me fueron las pompis con lo de la dieta. Pero bueno, estos fueron los dos pantalones que me compré. Como les digo, ya me los medí, me quedaron muy bien. Y y pues ya, a ver si alcanzo a llegar a la talla 9. Ahí les aviso. Told your friend you
Tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away, as you fade away. Yeah, I'm about to fade away. Cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay. Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. You wanna love me? Well then baby I have a taste. All the highs and the lows, no, you'll never be the same. I don't really wanna hurt you, but I can't control the pain. If you're sticking by my side, maybe we could be okay. Okay, okay, maybe you could be the change I need today. I promise that I've never felt this way. I really hope that you will choose to stay through all the pain. I know you told your friend you're not okay. And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away. Yo ahorita ya me voy a arreglar para irme a hacer ejercicio. Y regresando voy a cenar unos mangos que esta vez me toca cenar fruta. Y pues bueno, espero te haya gustado este video. Y nosotros nos seguiremos viendo en otro próximo video. No olvides de suscribirte, prender la campanita de notificaciones para que así YouTube te avise cuando seamos más. No seas malito, ayúdame a llegar a más gente. Y pues bueno, nosotros nos seguiremos viendo en un próximo video. Bye.